El reconocido futbolista y líder de paz Didier Drogba se reunió con jóvenes colombianos en Mónaco, Francia, que lograron conseguir sueños superando la guerra y se encuentran representando a Colombia en el Foro Internacional Peace and Sport. El marfileño dijo sentirse muy emocionado por tener la oportunidad de compartir experiencias con estos jóvenes que han alcanzado sus metas y han logrado superar los obstáculos de la guerra a través del deporte. Drogba fue protagonista por detener una guerra civil de 3 años que se vivía en Costa de Marfil en 2005, luego de clasificar por primera vez al Mundial que se realizó en Alemania 1 año después. Cuando Drogba se arrodilló al finalizar el partido frente a la selección de Sudán, pidió a todos los ciudadanos de su país que se perdonaran unos a otros, que abandonaran las armas y organizaran elecciones libres. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con él, de dialogar sobre sus historias durante los pasados intercambios, de contar lo que significa para ellos la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural y de bailar salsa choque con el astro marfileño. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.